25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Este es el Livia Edmonsoni, más conocido como el cangrejo pompón. Se le llama así por su parecido a una animadora cuando agita sus pompones. Este corta trozos de anémonas venenosas que encuentra en los corales y las agita para protegerse de los depredadores. Esta es una escultura en honor a Nelson Mandela. Está compuesta por 50 columnas de acero cortado con láser que, al alejarte y verla desde cierto punto, logra un efecto sorprendente. ¡Míralo tú mismo! Se encuentra en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Este curioso y extraño animal es una estrella cesta, una estrella de mar con brazos ramificados y más largos. Son en general más rápidas y depredadoras que las estrellas de mar comunes. En San Petersburgo, varias personas presenciaron una lluvia de chispas que cayó sobre ellos durante una tormenta eléctrica. Este inusual fenómeno se produjo cuando un rayo impactó una construcción metálica en el tejado de un edificio cercano. Afortunadamente, nadie salió herido. Él es Scott Reeder, y esto no es tierra de verdad. Este maestro de utilería profesional nos enseña cómo hacer tierra comestible con galletas. En su TikTok Shot Prop and Roll, donde ya cuenta con más de 1 millón de seguidores, podrás conocer más de su increíble trabajo. ¿Sabías que los sapos boquiestrechos viven en armonía con una especie de tarántula venenosa? La tarántula permite que el sapo viva en su madriguera, proporcionándole protección contra los depredadores, y a cambio, este protege sus huevos de las hormigas y se alimenta de cualquier insecto que pueda molestarla. ¿Sabías que la empresa Boeing usa sacos de papas para probar su Wi-Fi en vuelos? Las papas pueden absorber y reflejar las señales eléctricas como lo hacemos los humanos. De esta manera evitan utilizar decenas de personas durante horas y así asegurarse que la red inalámbrica funcione correctamente sin interferir con los sistemas eléctricos del avión. ¿Te imaginas estar disfrutando de un partido de fútbol y que de pronto pase un tren entre el terreno de juego y las gradas? Pues esto pasa en el campo del club Tatran Cerny Valok de Eslovaquia. El tren circula cada día y los aficionados que disfrutan el partido pierden de vista el juego durante unos segundos. Lo malo sería que justo en ese momento alguien anotara un gol. ¿Conocías al pez sierra? Su apariencia es la de un pez con un hocico largo y lleno de dientes. Pueden llegar a crecer hasta 7 metros de largo. A pesar de su nombre, estos están más relacionados con las rayas. Así es como hacen popó los saltamontes. Lo más gracioso de todo es que cuando terminan, usan su pata para aventar los desechos lejos de ellos. Él es Daniele Varesi, un artista italiano que plasma su arte en aguacates.